amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque traigo una noticia de cojones y es que es el bombazo del día. Bueno, Andrew House, que es el presidente de Sony, ha dado una entrevista al Financial Times, que es el periódico de lo más famoso de Estados Unidos, y parece ser que sí habrá revisión de PlayStation 4. Lo ha confirmado y además ha dado una serie de especificaciones, no todas, pero unas pequeñas especificaciones que nos sirven para un poco imaginarnos lo que puede llegar, ¿no? Dicho esto, nos ha dicho que funcionará a 4K, de hecho la revisión de la consola es para que funcione a 4K, y los juegos tendrán que ir a un mínimo de 1080 y 60 FPS. También, para alivio de todo el mundo, nos ha dicho de que todos los juegos serán compatibles para la versión actual de PlayStation 4 y para la revisión, con lo cual no hay nada que temer, no hace falta que compremos esta consola. Directamente se ha referido a los jugones de los jugones, es decir, a gente que juega mucho a las consolas y que le gusta mucho, digamos, que la tecnología actualizada, y por eso hacen la revisión de la consola, para que esa gente disfrute de un mayor potencial, ¿no? Pero no pasa nada si no la compráis, porque los juegos van a seguir saliendo para ambos modelos, ¿vale? Dicho esto, también nos ha dicho que no estará en la conferencia del E3, que se celebra en Los Ángeles este fin de semana, empieza el domingo. No estará, ¿vale? No la van a nombrar. Con lo cual también intuyo yo, particularmente, que todavía está un poquito verde para dar demasiados datos. Y bueno, pues nada, deciros que, pues eso, que no estará y que no sabremos nada hasta un futuro más futuro, ¿no? Que este fin de semana. Dicho esto, amigos, like, suscribirse, nos vemos en la siguiente. Y ya sabéis que las mejores noticias y los mejores gameplays están en mi canal. ¡Hala, a seguir! Venga, nos vemos. Con Dios. I want the attraction when I'm at the club. I want you to want me, cause I want your love.